Visitar siete iglesias en Jueves Santo es una devoción que los católicos practican principalmente en América Latina, Italia, Polonia y Filipinas. Esta práctica devocional consiste en recorrer siete iglesias locales después de la misa de la Cena del Señor. Todo esto en la tarde y en la noche del Jueves Santo. Estas visitas recuerdan los últimos siete lugares a los que Jesús fue desde su arresto el Jueves Santo hasta su muerte el Viernes Santo. En cada iglesia, el peregrino se arrodilla ante el altar del reposo, medita en la escritura apropiada y ofrece oraciones y adoración. De esta manera, los peregrinos buscan acompañar espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo en la pasión. ¿Cómo proceder en estas visitas? Primero, te darás la bendición. Darás alabanza al Altísimo Sacramento del altar. Dirás un credo, tres Padre Nuestros, un Ave María, un Gloria. Y terminarás diciendo, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. El significado de cada visita por las siete iglesias. La primera iglesia recuerda a Jesús yendo del cenáculo, donde celebró la última cena con sus discípulos, al huerto de Getsemaní, donde oró con fervor y sudó sangre en su agonía por lo que estaba por suceder. En la segunda iglesia, el peregrino medita sobre el momento en que Jesús fue llevado del huerto de Getsemaní por la multitud armada a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, donde fue interrogado y abofetado. La tercera iglesia. En la tercera de las siete iglesias, la oración se ofrece en Jesús, que es llevado a la casa de Caifás, donde fue golpeado, escupido, insultado y pasó una noche dolorosa en cautiverio. La cuarta iglesia, la reflexión recae en el momento en que Jesús fue llevado la primera vez ante Pilato, el gobernador romano de la región. Allí Jesús fue acusado por las autoridades religiosas judías de ser un rey rival del César. En la quinta iglesia, el peregrino sigue al Señor mientras es llevado ante el rey Herodes, quien junto con sus guardias se burlan de él. La sexta iglesia, la penúltima de las siete iglesias, recuerda a Jesús siendo arrebatado de las manos de Herodes y llevado ante Pilato por segunda vez y luego azotado, coronado de espinas, burlado y condenado a muerte. Y la séptima iglesia, la última iglesia, conmemora a Cristo cargando la Santa Cruz sobre sus hombros desde el pretorio donde Pilato cedió a la demanda de la multitud para la crucifixión, al monte Calvario donde sufrió un dolor insoportable, murió y fue enterrado en una tumba cercana hasta su resurrección de la muerte el domingo de resurrección. Sigue al pie estas reflexiones para recorrer las siete iglesias este Jueves Santo y no olvide la pauta de cómo se debe orar cuando entres a visitar a nuestro Señor, Rey de Reyes, en la Divina Eucaristía. Bendecido Jueves Santo, alabado sea Jesucristo.